Twinkies, estamos en un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y chicos, como ya sabéis, me operaron y me perdí algunas cosas en mi isla. Ya sabéis que no me gusta hacer TT, o sea, viajar en el tiempo dentro del juego ni nada de eso, porque pienso que pierde un poco la gracia. Pero chicos, como porque me operaron me perdí el cumpleaños de Morfeo y el de Lluvia, os puse una encuesta en Twitter para decidir si movíamos días del juego para poder celebrarlo, aunque sea un poco más tarde, ya que chicos, me ponía muy triste no celebrar ninguno de los dos cumpleaños, ya que tanto a Lluvia como a Morfeo los quiero muchísimo. Así que hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Morfeo. Estamos en 18 de enero, pero realmente estamos en marzo ya. Así que chicos, siento mucho no haber podido subir vídeos y haber subido este vídeo del cumpleaños de Morfeo y el de Lluvia, que lo subiré un poquito más tarde, pero ya se supone que esta semana por fin hemos terminado las obras de casa también. Ya estoy bastante mejor de mi boca y de todo, y va a volver a ver vídeos por fin. Y además estar atentos a la pestaña de comunidad, porque tengo alguna sorpresilla que creo que os va a gustar. Y chicos, yo tenía preparado algo muy especial para Morfeo, para el cumpleaños, porque a ver, es mi amado, chicos, y quería regalarle algo súper épico. Y compré una corona, chicos, una corona, porque me pareció que era un regalo súper, súper caro. Y dije, pues, esto para mi Morfeo, chicos. Así que vamos a buscar la corona. ¡Aquí está! Y le vamos a regalar esta corona con... Vamos a ver si tenemos papel de regalo de su color favorito, espero que sí. Vale, sí tenemos. Vamos a envolvérselo, no sé si de azul. Sí, este, porque el otro pone celeste. No vaya a ser que no cuente como azul, aunque en teoría, chicos, es azul. Vamos a envolvérselo. Y no sé si vestirme para el cumple un poco más elegante, aunque la verdad es que me veo mona así. No sé, creo que a Morfeo no le va a importar que vaya así. Y chicos, os quiero enseñar también unas cosillas que he hecho en la isla, que me parece que han quedado bastante, bastante chulas. Vamos a ver, primero, por aquí he modificado un poquillo las cosas como las tenía antes. Y tenemos pues una zona aquí con una carroza calabaza que me encanta. Y por aquí tenemos un lago. Me encanta cómo ha quedado el lago. Podemos pasar por aquí para ir a la casa de Arsenio. Y la verdad que se me hace que ha quedado bonito, o eso creo yo. Me gusta cómo ha quedado. Pero si rodeamos por aquí, tenemos el resto del lago. Y nos podemos sentar aquí a pescar o a tomar el fresco, chicos. La verdad que me gusta mucho cómo ha quedado la zona del lago. Y luego por aquí he hecho otra zona, que es una zona, chicos. ¡Uy! ¡Está ahí Rosenda! Es una zona para cortar leña, chicos, y también me gusta cómo ha quedado. La verdad me parece que ha quedado muy, muy chulo. Aunque bueno, todavía tenemos mucho que decorar en Pinkyland. A ver, Rosenda, está súper escondida. Buenas tardes, Encanto. ¿Alguna novedad, Rosenda? ¿Has visto qué día más adorable tenemos hoy, amor? No disfrutar del buen tiempo sería un crimen atroz. Vale, Rosenda, me voy al cumple de Morfeo, ¿vale? Chicos, nos vamos al cumple de Morfeito. Espero que le guste mi regalo. ¡Hola, Belinda! ¡Eh, hola, Pinky! ¿Qué tal le va a mi fan número uno, Almendrita? ¿Cómo que fan? ¿Cómo va todo, Belinda? Tres cosas tengo que decirte, ¿vale? Una, que eres súper guay. Dos, que lo digo en serio, no hay tercera. ¡Qué mona es, chicos! Le tengo mucho cariño también a Belinda. ¡Ah, y destruí el parque, chicos! Destruí el parque porque no me terminan de convencer muchas cosas de mi isla y quiero modificar un poquito. Así que en el donde estaba el parque haré otra cosa, chicos. Aún no sé el qué, pero haré otra cosa. Y vámonos al cumple de Morfeo. Estoy muy emocionada porque hace un montón de tiempo que no grabo Animal Crossing. Y además es el cumple de mi Morfeo un poco atrasado, pero bueno. ¡Ay, Carmelito! ¡Ay, está hablando con Munchi! ¡Hola, Pinky! Estábamos hablando de comida, ¿sabes? Munchi conoce un montón de platos que a mí ni me suenan. No vayas diciendo eso por toda la isla, que tampoco quiero que piensen que soy un presuntuoso. No te preocupes, Munchi, ya lo pensamos. Aunque anoche degusté un exquisito plato hecho a base de tubérculos y huevos frescos. Los ingredientes están dorados en aceite de oliva y sazonados con sal de primera calidad. Con pan está delicioso. ¡Jo! ¡Qué suerte! Yo ayer cené unos simples huevos fritos con patatas. ¡Qué interesante! Lo que comes suena a la mar de tradicional, pero si es lo mismo que has comido tú, Munchi, ¿qué me estás contando? A lo mejor debería probarlo para ver si sabe tan exótico como suena, te cuento. Chicos, ha comido exactamente lo mismo, pero dicho con buenas palabras, suena riquísimo. Vale, vamos a ver. Aquí tengo preparado el cartelito para el cumple de Morfeo, chicos, y vamos a ver
¿quién es el invitado a la fiesta? A ver, ¿quién será, chicos? Dime que no es Lluvia, que se acopla a todo. ¡Ay, Arsenio! Pero si es Pinky, ¿has venido a celebrar mi cumple? Claro, ¿cómo me lo iba a perder, amor mío? Las fiestas de cumple son súper chachis, con la tarta y todos los regalos. Porque me habrás traído un regalo, ¿verdad, Pinky? Claro que sí. ¡Sorpresa! A ver, te he traído una corona monísima. No se la va a probar, chicos, pero bueno, ya lo veremos. ¡Jo! ¿Qué será? La emoción me abruma. ¡Anda, una corona imperial! Ni en mis sueños más chachis podría haber imaginado que me ibas a regalar algo así. Gracias por lo de hoy. Espero que podamos seguir siendo amigos siempre, Pinky. ¿Cómo que amigos? Morfeo, amigos no. Amorcito. Está aquí mi Arsenio, qué mono es. Le tengo tanto cariño a Arsenio. Y esas gafas que se pone para las fiestas, chicos, son mortales. Es que mirad las pintas que me lleva. Tanta alegría hace sonreír hasta un viejo cascarrabias como yo. Vamos a celebrar. Vaya tarta de cumpleaños titánica y descomunal, ¿no te parece, Morfeo? Dudo mucho que Morfeo pueda comérsela entera. Tengo que cuidarme con el azúcar, pero si tengo que echar un cable, puedo hacer un sacrificio. Tiene que cuidarse con el azúcar. ¡Qué mono! Chicos, me encantan las fiestas de cumple de los vecinos. Me dio mucha pena perdérmela el día que tocaba, la verdad. Pero bueno, no pasa nada, la vamos a celebrar ahora. Y chicos, dentro de poquito os daré una noticia que os va a gustar a la mayoría, porque es una cosa que va a traer muchos vídeos nuevos al canal y muchas novedades. Ahí lo dejo, chicos, ahí lo dejo. A ver, vamos a bailar un poquito con los vecinos. A ver. ¡Vamos, Morfeo! ¡A bailar! No le he traído ni confeti al pobre. Hoy estoy, que es que estoy, chicos, que no sé ni lo que hago, se me olvidan las cosas. No te he traído confeti, Morfeo, ¿cómo puede ser? ¡Qué mono está! Y además, chicos, es que Arsenio va hecho todo un viejo con esa chaqueta, pero luego con esas gafas que no le pegan ni con cola. Es que me hace demasiada gracia cuando va a fiestas. Va hecho un cromo el pobre. ¿Eh, Arsenio? ¿No ves a Morfeo un tanto diferente? Creo que ha madurado un poco, lo normal cuando se cumplen años, vaya. A seguir envejeciendo con alegría, Morfeo. ¿Morfeo has envejecido? Las fiestas de cumple son lo mejor, regalos, mogollón de tarta, amigos pasándolo pipa. Ojalá tuviera más de un cumple al año. Pues solo tienes uno, Morfeo, a no ser que seas como Lluvia, que se acopla a todos los cumpleaños. Aunque bueno, el tuyo no ha venido, chicos, al de Morfeo no ha venido Lluvia. Ya solo me faltaba que Lluvia hubiera estado aquí, hubiera sido el remate. ¡Ay, creo que sí que tengo! ¡Confeti! ¡Del cumple de Marta! ¡Morfeo, feliz cumpleaños! Que me pensaba que no tenía confeti, sí tengo. Vale, solo tengo dos, pero no importa. Pero tenía más cositas de cumple, de cuando celebramos mi cumple y el de Marta. A ver qué tengo. Tengo esto. Ahí está. ¡Morfeo, feliz cumpleaños! ¡Bien! Me encantan, chicos, los cumples. ¡Qué monos están los dos! Tendríamos que hacer fotitos. Vamos a hacer fotitos, chicos, me encanta. A ver cómo nos ponemos para la foto. A ver, yo por aquí. Ahí, mira para acá. ¡No, se ha girado justo! Ahí, mira para acá. No, estábamos genial, chicos. Mira para acá. Ponte al otro lado, Morfeo, porfa. Mira, Arsenio se coloca para la foto. ¿A dónde vas, Arsenio? Por favor, colocaros para la foto. ¿Es tan difícil hacer fotos cuando hay varios vecinos, chicos? Bueno, chicos, bueno. A ver, no es muy bonita, pero ahí tenemos una foto. A ver, Arsenio, por favor, mira para acá. Arsenio no se le ve casi. ¡Ay, jolines! Es que cuando uno está preparado para la foto, el otro no. ¡Ay, qué mono! Están muy guapos, chicos, muy guapos. Bueno, chicos, pues yo creo que ya está bien de cumpleaños de Morfeo por hoy. Y bueno, chicos, ya te vas, es una pena, pero lo hemos pasado bien, ¿no crees? Claro que sí. Espero que te haya gustado el regalo, Morfeo. ¡Ay, gracias por el regalo, usted! ¡Hasta luego! Y chicos, vamos a hacer una cosa, ¿vale? ¿Cómo me perdí los cumples? Y tengo un montón, pero un montón de cosas para grabar ahora. Ya os diré por qué, por comunidad. Vamos a hacer una cosita. ¡Ay, está cantando Munchi!
¡Qué mono! Chicos, me encanta. ¡Ay, qué mono! Me encanta, chicos, me encanta cuando los vecinos cantan. Bueno, Muchi, te dejo cantando. Chicos, ya no sé ni qué estaba diciendo. He visto a Muchi y ya me he olvidado de todo. ¡Ah, sí! Vale, sí. Que como tengo ahora más contenido que grabar, ya os explicaré por qué. Y me salté el cumpleaños de Morfeo y también me salté el cumpleaños de Lluvia. He decidido que en este vídeo voy a celebrar los dos cumpleaños, ya que son grabados atrasados, porque os quiero traer un montón de contenido nuevo al canal. No solo de Animal Crossing, sino que además va a venir también Story of Seasons, el nuevo, chicos, el nuevo juego Pioneers of Olivetown, no sé si se dice así, chicos, mi inglés es muy malo. Y también quiero traer más adelante una serie de Stardew Valley. Así que, chicos, van a venir muchos vídeos nuevos a este canal. Y quiero aprovechar el vídeo de hoy para celebrar los dos cumples y ya ponernos al día, chicos. No me gusta hacer trampas en el juego y no me gusta mover días, por lo cual voy a celebrar hoy los dos cumples. Y así ya, chicos, tenemos todo al día y en el día que toca. No estoy a gusto, chicos, estando en otro día. Así que vámonos al cumple de Lluvia. Bueno, chicos, ya estamos en el día del cumpleaños de Lluvia. Vamos a ver qué regalillo le vamos a hacer a Lluvia, porque la verdad que para ella no había pensado nada, lo pensé para Morfeo. Pero a ella seguramente le regalaré ropa, porque tiene muy poca ropa. Y quiero que sea algo de su color favorito, que es el rosa. Aunque pienso que el azul le debe quedar súper bonito. Pero como quiero conseguir su foto, quizá debería regalarle algo de color rosa. Pero por ejemplo, este cardigan le puede quedar muy bonito. Yo creo que sí que le puede quedar muy bien, ¿eh? Va, chicos, venga, va. Le regalaré cosas de color azul cuando ya me haya dado su foto, porque su color favorito es el rosa. Así que vamos a ver si tenemos por aquí papel rosa. Perfecto, chicos, perfecto. Se lo vamos a envolver y ya estoy impaciente por ver quién es el invitado a la fiesta de Lluvia. Esperemos que no sea Munchi, chicos. Esperemos que no sea Munchi, que al final se lo roba, chicos, a Belinda. Lo estoy viendo venir, ¿eh? Y ella se acopló a todos los cumpleaños. Vamos a ver, ¿dónde estará mi Lluvia? ¡Uy! Está aquí Morfeito en el concierto. Bueno, vamos a dejarle porque tenemos cumple. Y a ver quién es el invitado, chicos. ¿Quién os gustaría que fuera el invitado? Yo creo que me gustaría que fuera... es que diría que Arsenio, pero Arsenio ya estaba en el de Morfeo, así que me gustaría que fuera... Rosenda, chicos, sí, me gustaría que fuera Rosenda. Vamos a ver, chicos, ¿quién será? Oye, que me he saltado a la casa de Lluvia, que la cambié de sitio, ya no me acordaba que ahora vive aquí. A ver, Lluvia, vengo a celebrar tu cumple. Vamos a ver quién es el invitado. Estoy súper rara grabando, chicos, con el tiempo que hace que no grabo. ¡Lol, Belinda! ¡Oh, Pinfei! ¡Pasa, pasa! ¡Cuánto me alegro de que hayas venido! ¡Nom, nom! ¡Qué bonita es mi Lluvia! Y Belinda, chicos, está buenísima con el lacito rojo y el vestidito. Oye, con eso de que es su cumple, Lluvia está como que resplandeciente, ¿verdad? Y de verla tan feliz resplandece también la mua. Chicos, me cuesta un montón hablar y todo, no sé por qué. Me hace mucha ilusión que mis amigos vengan a celebrar mi cumpleaños. Algunos incluso me han traído regalos. Aquí tienes el mío, te va a quedar precioso. Tengo ganas de vérselo puesto, creo que le va a quedar muy bonito. Vaya, ¿qué será? No creo que pueda adivinarlo por el peso. ¿Un cardigan largo? ¡Carambola! ¡Yo! ¡Vaya! Es un regalo tan increíble que me he quedado sin palabras. Me ha encantado tu regalo, pero sobre todo que estés aquí. ¡Gracias, Flor! ¡Qué bonita mi Lluvia! Chicos, qué monas se le ven. Me encanta cuando los vecinos son tan chiquitines. Se les ve tan monos. Y chicos, como os estaba diciendo, estoy un poco rara en el vídeo de hoy, porque he estado un montón de tiempo sin poder grabar. Y ahora me siento como un poco extraña, chicos. Un poco extraña. ¡Qué mona está! A ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Tengo algo para animar la fiesta? Maracas. Vamos a animar un poco la fiesta. ¡Qué monas están las dos! Están las dos muy monas. A ver, Lluvia, yo también quiero bailar contigo. Espera. Aquí, me pongo aquí, chicos, me pongo... ¡No, no te des la vuelta!
Que yo quiero bailar con vosotras. Es que ellas van caminando mientras bailan. Yo no puedo hacer eso. Qué monas se ven las dos. Ay, qué bonitas. Están muy guapas, ¿eh? Me encanta cuando Belinda lleva ese traje y el lacito. Pienso que le queda genial, que es de la ropa que más me gusta cuando se la pone. Se ve monísima, súper linda. Y chicos, me dio mucha pena perderme los cumples. Además, como que no es lo mismo cuando las cosas no las haces en su día. Pero yo no quería, chicos, que mis vecinos me guardaran rencor por haberme perdido los cumpleaños. Así que aquí estamos, aunque un poco tarde. Pero en unos días tendréis el de Arsenio, que ese sí, chicos, ese sí es el día que toca. Y chicos, estar muy atentos porque se viene mucho contenido nuevo al canal, tanto de Animal Crossing como de los juegos que os he dicho. Y estoy súper, súper, súper emocionada. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que los cumpleaños de Lluvia y Morfeo os hayan gustado. Si os ha gustado, no olvidéis vuestro pinky like, que me ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!